tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Oigan, les digo que por acá les traigo mi rutina de noche. Ahorita que tengo mis dos niños, pues mi niña está de vacaciones, entonces hacemos algo diferente. Obviamente nos estamos acostando un poquito más tarde y les quería mostrar esto. Obviamente ellos van creciendo y todo va cambiando. La verdad es que estoy enferma, tengo una alergia terrible. Entonces, por eso se me escucha la voz así, pero pues nada, quise grabarles. Entonces ya por acá, ya habíamos preparado la comidita, la cena, le había servido al bebé y luego me fui a servir mi comidita y a dejar pues todo listo. Yo ya les he mostrado muchas veces que me gusta dejar todo ya organizado en el lavaplatos para pues cuando termine de comer venir a lavarlo y así no ver tanto desorden al momento de pues de tener que arreglar la cocina, ¿no? Como pueden ver, mi bebé ya come solito, pues la última vez que les mostré una rutina de nosotros, él todavía no comía solo, yo todavía le daba la comida, entonces pues ahorita ya está más grande y pues como tiene su comedorcito, le empezamos a enseñar a comer solito, así que ya él come solito en su comedor y así pues yo pues puedo comer un poquito más tranquila, ¿no? Ya Paulina había comido de primera que nosotros y yo también pues obviamente me senté a comer ahí con el bebé. Oigan, y les cuento que Paulina está jugando con esa bolsa y yo ni la había visto que ella se había metido la cabeza ahí, pero pues sí, no le pasó nada, solamente fue que se metió la cabecita ahí porque ella estaba jugando, pero pues la verdad es que yo no me di cuenta sino cuando ya vi el video grabado. Bueno, ya habíamos terminado de comer, así que yo me pongo a, pues, a recoger la loncita, al bebé pues se le remueve esa tapita de ahí y pues ya me lo llevo para la cocina, así que no hace, hoy no hizo casi reguero, pero normalmente hay días en que sí me hace un poquito más de reguero, pero le encantan mucho las lentejas, la verdad, entonces hoy no hizo mucho reguero, se come muy bien su comidita y ya pues yo me dispongo a recoger todo eso. También le di su agüita, yo le doy siempre, casi siempre agüita a los niños en la comida y yo también casi siempre tomo agua y si no, pues jugo o cualquier cosa, pero normalmente les gusta más el agüita, ¿no? Porque ya así los he acostumbrado. Y después de esto, de ya haber comido, nos sentamos a relajarnos un ratico ahí con mis bebés, pues normalmente yo mantengo mucho sola con los niños, entonces pues soy la que le tiene que dedicar ese tiempo de calidad a ellos, yo solita casi siempre. Y ya por acá Paulina me iba a hacer un spa, así que se puso a, pues, a colocarme algo en los ojos, que para que no fuera a ver y porque me iba a echar algo ahí, no sé. Entonces pues nos pusimos a jugar un ratico, pero todo terminó mal porque la niña me botó un esmalte, entonces se puso a hacer pataleta y todo, pero pues obviamente fue porque se hizo un reguero y me tocó que quitarle el esmalte. Entonces ella hizo pataleta, pero pues normal, eso es normal en ella, la verdad. Pues obviamente le dio rabia, se sintió mal ella, así que hizo pataleta. Bueno, y después del accidente y la pataleta que me hicieron los muchachos, ya ahí sí pues me puse a, pues ya ella se calmó al ratico, entonces ahí sí me puse a hacer otras cosas que tenía que hacer, que ya les voy a mostrar aquí a continuación. Como pueden ver, la casa no está muy desordenada, solamente es este reguero que mi niño me lo hizo. Pero pues se puede solucionar. Oye, me tocó que traerme las plantitas para acá porque las gallinas de mi hermano me las estaban matando, me las tenían súper acabas, así que me tocó que traérmelas para acá. Vamos a ponernos a recoger este desorden, arreglar cocina, alistar los niños y ya, o sea, son muy poquitas cosas porque he tenido la casa limpia y ordenada. Vamos a recoger los zapatos.
Vamos, vamos. A guardar. Mami, dé permiso que él no quiere. Seguro que usted le ayude. A guardar, pues, Geray. A guardar. A ver, pues. Guardando, guardando. Ay, no. La situación de madre con estos dos niños a la edad que tienen es terrible. Eso. ¿Y la otra? Vamos, vamos. Ciérrela, pues, mi amor. Muy bien. Hiciste muy bien, hijo. Bravo. Muy bien. Eso, bravo. Bueno, vean, por acá en las habitaciones la verdad es que está todo ordenadito, no está sucio ni nada porque los niños en la tarde estuvieron durmiendo y ya. Ahorita lo que me pongo a hacer es como a preparar las camas, acomodarle los tendidos hacia acá para cuando nos acostemos, cerrar aquí esta puertica porque a veces cuando hace mucho calor duermo con la puerta abierta, pero otras veces no porque no. Ahorita, por ejemplo, estoy solita con los niños, papá y los niños... No sé a qué hora lleguen, entonces, pues, yo duermo sola con ellos en el momento, ¿no? Lo que yo hago normalmente es, acomodar la cama, que todo esté bien organizado. La verdad es que me complica mucho grabar ahorita porque no tengo en qué poner el celular. Entonces me toca, pues, con una mano hacer las cosas y con la otra grabarles porque, pues, se me dañó la basecita donde ponía el celular a grabar, ¿ok? Entonces, ustedes disculparán la calidad, pero sí, ya les voy a mostrar bien cómo dejo la cama yo. Miren, así yo me voy a acostar, a mí me gusta acomodar la cama así. Entonces, luego yo vengo, me levanto, acomodo así la cama y pues me meto ahí como que la camita se vea ordenada porque, o sea, siempre he sido como así de que me gusta dormir con el tendidito bien quieto. Entonces, pues, eso es algo que siempre me gusta hacer, tener la camita muy ordenadita antes de acostarme. En cuanto al lado de los niños, pues ahorita mi bebé ya no está durmiendo conmigo porque pues como que se incomodaba mucho, se me despertaba muchas veces en la noche, así que se me complicaba mucho dormir con él porque pues me trasnochaba y lo trasnochaba a él porque le daba mucho calor. Entonces ahorita está durmiendo con la hermanita, pues la camita de la hermanita es bastante grande, así que pues duermen cómodamente acá. Entonces yo por acá le dejo como todos los muñequitos más pequeñitos, los acomodo acá y dejo estos dos grandes para colocárselos acá en la orilla para que el bebé no se me vaya a caer. Bueno, yo les acomodo también la camita así. Paulina duerme al lado del rincón. Ella no le gusta dormir a la orilla porque a veces se ha caído en la cama. Entonces no le gusta. Geray, por favor. Y el bebé duerme acá, pero no tiene almohadita. Él todavía no duerme con almohada. Y ya, entonces la niña duerme la hija allá y el bebé acá. Y yo le pongo estos muñecos para que él no se cruce para acá, porque si no se cae. Entonces, pues, Geray le dio por desordenar en ese momento la cama. Pero bueno, ya ahorita como otra vez los muñecos allá. Y ahorita los voy a empijamar. Normalmente yo los baño en la noche, pero estos días estaban muy fríos, así que no los estoy bañando. Solamente le lavo la carita, los manitos, los piecitos, como lo que más ensucien. Y ya los empijamo. Y ahorita se los muestro empijamaditos. Miren, el bebé ya sabe que es hora de dormir y él mismo se acomodó. Cierto, yo soy muy juicioso. Pero falta algo muy importante, Geray, y es lavar los dientes. ¿Cierto? Lavar los dientes. Cierto. Me falta lavarle los dientes a los niños. Y pues ya, o sea, la dormida de ellos es difícil porque el bebé durmió en la tarde, entonces se me demora un poquito en dormir. Pero pues yo le estoy poniendo musiquita y cositas así como para que se entretengan y se me duerman rápido, pero pues si no se duermen muy rápido, pues no hay problema, ¿no? Porque no madrugan. Bueno, en cuanto a la cocina, pues la verdad es que no hay mucho que hacer, solamente tengo que lavar esta loza, limpiar por acá bien, tapar las ollas y guardar pues lo que pronto me quedó porque hay comida que no nos comimos todo. Y lavar la losita y ya, de resto no hay nada. Voy a dejar la freidora ahí, yo la guardo siempre por acá en un cajoncito. Pero lo voy a dejar ahí porque mañana voy a hacer un chicharrón. Entonces, mañana lo ocupo, entonces para qué guardarle y volver a meterla, no. Entonces mejor la dejo ahí y mañana pues ya cuando lo ocupe la lavo y la guardo.
bueno, ya que tengo la cocinita limpia, ahora sí me puse a lavarle los dientes a los dos niños. Yo todavía lavo los dientes a los dos, pues obviamente porque están muy pequeñitos y no se saben lavar los dientes bien, así que pues si no lo hago, se van a llenar de caries, así que me toca lavarle los dientes. A veces es muy complicado lavar los dientes al bebé porque no se deja, pero mira que hoy se dejó. Y luego pues le lavé los dientes a Paulina y ya para llevármelos a dormir. Bueno, ya por acá lo que hago es poner la musiquita para dormir a los niños. Uf, es algo que me recomendó otra mamá y pues lo puse en práctica. La verdad es que sí le funciona bien a los niños, bastante bien. Oiga, estoy muy congestionada, tengo una alergia terrible en este momento, pero pues ya voy a terminar de grabar, de editar el video. Pero la verdad es que me siento bien mal, muy ahogada. Entonces pues yo coloco la música en el computador y la comparto a este baflecito para ponerla cerquita de la cama de los niños. Entonces la pongo ahí en el baflecito sonando suavecito y el computador lo dejo así como con la cosita medio cerrada para que no se vea mucha luz, ¿no? Y de ahí ya apagamos las lucecitas y nos vamos para la habitación con los chiquis. Por acá yo lo coloco encima de la nevera, que la nevera queda al lado de la habitación de los niños. Y ya pues es momento de acostarme con ellos. Acostarnos pues, acomodarnos todo. ¡A dormir! Apaga la luz, pues. Paulina va a apagar la lucecita y solamente quedamos con la luz. Bueno, acá estamos ya acostaditos. En este momento ponemos a veces a escuchar un cuentico, pero pues este no los puedo grabar porque solamente tengo el celular, así que mientras escuchamos el cuentico para dormir, no les puedo grabar, ¿no? Pero eso es lo que hacemos, escuchamos un cuentito, o a veces yo me lo invento, le cuento la misma historia a Paulina, porque a Paulina le gusta mucho la historia de Blancanieves y el de Cenicienta. Entonces hacemos eso y ya, pues ahí se me duermen los chiquis. Ojalá. Bueno, y misión cumplida, pero les digo que los niños se me durmieron muy tarde porque, o sea, el papá no llegó. El papá normalmente llega como a las 8 o 9, pero este día él no llegó. Así que me tocó que terminar de grabar al otro día, pues, o sea, lo que yo iba a grabar. Porque normalmente, pues, lo que hago también es darle una buena limpiecita a, pues, barrer, recoger todo lo que haya de reguero. Y, pues, ese día, pues, no pude hacerlo porque, pues, ¿por qué no? Porque el papá no llegó y los niños se durmieron muy tarde, estaban buscándolos, se pusieron a llorar y todo. Y no pude terminar, así que ya al día siguiente les termino de completar el videito. Pues en este día sí, Geraint no se había dormido, la niña sí se había dormido, pero el bebé no, porque estaba el papá por ahí. Entonces, pues él se pone todo loquito con el papá y no se duerme tan temprano, ¿no? Porque pues se pone a jugar. Entonces lo que me pongo a hacer es recoger todo el reguerito que haya, lo más rápido que pueda, la verdad, porque es que me dan ganas de irme a dormir rápidamente porque estoy cansada y todo el día hacer cosas. Entonces lo que me hago, me pongo es a recoger todo lo más rápido que puedo, ordenar. Yo le digo a mi bebé, o sea, yo le pongo como que ordene sus cositas porque, pues obviamente voy enseñándole eso desde pequeñito para que vaya haciendo sus cositas, organizando sus juguetes. Entonces por acá le estaba colocando a que llevara el carrito de él para el patio, pero pues no, a la final no lo puedo llevar, entonces yo lo llevé.
Bueno, y hasta aquí les dejo el videito del día de hoy. Estoy súper, súper agotada de verdad. Ahorita estuve haciendo otras cositas. Pero pues, o sea, yo no les mostré eso porque eso es como lo que yo siempre hago, que es de hacer lo de escribir en el cuadernito, lo de dar agradecimiento, pues hacerme bañarme, echarme mi cremita y esas cositas. Y pues ustedes ya lo han visto varias veces, entonces no se los quise mostrar. Y nada, pues les quiero agradecer a todos los que se quedaron hasta el final del videito. Espero les haya gustado muchísimo. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.